So you know the celebration of the ceremony. So the first thing I do is it Lisbeth. Am I pronouncing it correctly? Yes. Lisbeth. What name do you give your child? Bella Victoria. And Joseph. Joe. What do you ask of Bella Victoria? Baptism. In your own words. Yes, for baptism. Good. In asking for baptism for your child, you are undertaking the responsibility of training both of your daughters in the ways of the faith. That is to keep God's commandments, the way Holy Mary, Mother of God, Saint Joseph, Saint John the Baptist, Saint Peter and Saint Paul, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, whose feast we celebrate, pray for us. All the holy angels and saints, pray for us. Almighty ever living God, you sent your Son into the world to drive out from us the power of Satan, the spirit of evil, and to bring the human race rescued from darkness into the marvelous kingdom of your light. We humbly beseech you to free this child from original sin, make her the temple of your glory, and grant that your Holy Spirit may dwell in her through Christ our Lord. Amen. Now this is the oil of creation to show forth the grace of baptism. O God, whose Spirit in the first moment of the world's creation hovered over the waters, so that the very substance of water would even then take to itself the power to sanctify. O God, who by the outpouring of the flood of Noah and his family foreshadowed regeneration, so that from the mystery of one and the same element of water would come an end to vice and a beginning of virtue. O God, who caused I can hear you. Do you renounce Satan and all his works and all his empty show? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, the Son of God? Do you believe he was born of the Virgin Mary, suffered death, and was buried? And I'll do it. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alleluia. Alleluia. Holy water. No, it's not. It looks like a fountain. Huh? That's beautiful. Christ is a member of the royal family. He has given her a new birth by water and the Holy Spirit and joins her to the family of Christ the King. Jesus is not just a king. He is King of Kings. So we anoint her now with the chrisms of salvation, that she may remain a member of Christ, priest, prophet, and king, until life eternal. Amen. Amen. Now we already anointed her with the holy oil. We anoint her with the chrism now.
We tried to do that. Maybe she would do it. How about if I try that? She might not get all her. Just a little bit. You want to touch? Touch? You want to touch? This folder there and there to the right if you hold it for a while because it's round. Yeah, they smell good then. And I will take it. Smell good. And now you like this. Okay. Light of Christ. To others, to the glory and praise of God the Father, amen. Amen. Bella Victoria, you are baptized now. You are reborn as a king of our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass. Hola linda, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos festejando o celebrando el bautizo de nuestra hija Bella. En esta mañana les grabamos la ceremonia de lo que fue del bautizo, un pedacito. Y pues ahorita también les voy a estar mostrando lo que va a ser la fiesta. Les voy a mostrar a mi hija Bella disfrutando de su fiestecita. Pero les quiero mostrar un poquito la decoración que hicimos. Ahorita estoy dando los últimos retoquitos de la decoración y de las cositas para que quede ya todo listo para cuando la gente llegue. Todavía queda como 3 horas hasta que la gente llegue, así que estamos muy bien de tiempo, creo yo. Bueno, si me animo, si me apuro y hago todo rapidito, sí vamos a alcanzar. ¡Hi, mamas! ¡Plants! ¡You're so beautiful! ¡Wow! Let me see your princess dress. Do you like your dress? ¿Yes? Deja la plantita, mamá, la estás maltratando. Come on. Ven. Oh, wow, you're so beautiful. Qué hermosa. Pasa, pasa. Pasa. Say hi. Hi. Hi, Olivia. Wow, look at your princess dress. Yay. Yay, princess dress. Yeah. Yeah, are you a princess? Balloons. You like balloons? Ha. What color are the balloons? ¿Qué color son los globos? Pink. Yeah, pink. It's the balloons. Pink. And white. How's everyone showing up, right? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Mi niña hermosa. Y Bella bien contenta. Hi. Smile cheese. No smile. Do I tickle you? Happy, happy, happy. Bella? She's being a good girl, look. Uh-huh. Olivia's being a good girl.
So beautiful. Aquí tenemos la comida en estas charolas que están acá. Mi mamá cocinó toda la comida para la fiesta. Acá tenemos panecitos y están calientes. En este lado de acá tenemos pasta de Alfredo Sas. Y acá tenemos pollito así simple para la gente que no le gusta lo picoso. Y por acá tenemos carne de puerco, si no me equivoco, o de res, con una salsa roja. Y de este lado, mi mamá hizo frijoles también, frijoles negros fritos. Y por acá está el arroz, que también le quedó muy bueno. Y acá, si no me equivoco, son este también es carne, pero le puso verduras, le puso papas y zanahoria. Así que ahí está. Nos faltaron charolas de estas. Ya para la próxima compraremos más. Y acá de este lado tiene elotes que Emilio estuvo cortando de su huerta. Estos elotes son de la huerta de Emilio, así que son frescos y bien tiernitos. Miren, este apenas le estaban saliendo los elotitos. Pero ahí hay elotes también. Esta es una carne diferente por si quieres probarla. Acá hay chips, tenedores y cositas extras. Aquí hay salsa, mira. No sé si viste la salsa. Esto pica. Esto tiene habanero. Guacamole, ahí está el guacamole. Sí. Es que los tapamos por lo de los mosquitos. Ya mejor ahorita le ponemos un platito encima. Así. Mira, para que no se les entre moscas o ustedes saben, ¿no? Ahí está. Voy a tirar esto para acá. Y ya. En esta parte de acá tenemos la mesa donde están los appetizers o los snacks, si así se pudiera decir. Aquí tenemos este jarrón grandote de jarrito, ya tiene el tequila. Y esta es agua de fresa sin alcohol. Acá hay palomitas para los niños. Y acá esta bolsa está llena, es una bolsa limpia, está llena de... ¿cómo se llama? De duros de los grandotas, porque quisimos también poner esto de snacks, unos duros preparados. Ahí están los cueritos para la gente que le guste los cueritos. Acá está la crema, la Valentina, y acá está el repollo. Lo tenemos todo bien tapado para que no se mosquee. Acá está la salsa para los doritos preparados. Ahí está. Miren. Voy a tapar todo esto otra vez para que esté fresco y limpio. Dile hola, tía. Dile hola, tía. Ya me arrancó las greñas, mira. Dile hola, tía. ¡Qué bonito! A ver, ¿cuánto va a agarrar por ahí los niños? ¡Échale! Oh. ¡Échale! Oh. Dele a los niños chiquitos con la mano porque ellos no pueden. Dele. Okay. Second round. Va a second round. ¡Listo! Los tiró la Abril. Eso. Más.
¡Pónganse al tiro! ¡Ay, la niña agarrando el puño, la niña! ¡De one en one! No, it's okay, it's okay. No, no, tranquila, Paola, son los niños nomás. No se pueden meter los papás, nomás los niños, nomás los niños. Ay, es por ahí, bro, es por ahí, bro. No quiere, no quiere. Parece sí. Rosy, Rosy, ponte al tiro, Rosy. I have coins. En la flor. No. Yeah. Acá. ¿Qué? Yeah, it's good. No, better sure. Yeah, it's fine. Oh, Rosa, ¿cómo? Viene a alegar acá. Ay, que se quede alegrando. ¡Yay! ¡Dile bravo! Dile ¿cuánto bravo llevan? ¡Diles bravo! ¡Wow! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡One by one! ¡Hay más dinero! ¡Hay más dinero! ¡Yay! ¡To the top! ¡To the sky! Ay, ya lo rompieron. Se pega. Agárralo. Rosy, agárralo. Pinche Rosy, no. Aquí no quiere feria. Se anda durmiendo Rosy. Échele. ¡Oh! It's okay. Échele más. Okay. Ya va el último round para que se pongan vivos, niños. El último. Ya se acabó el último, ¿eh? Ahí va el último. Yeah. Se acabó. ¡Ey, vamos! Yeah. ¡Échale! ¡Yeah! ¡Se acabó! ¿Cuánto nos ganamos? Y ya yo le ayudo a repartir. ¡Ay, mami! ¿Yo ok? ¿Estás bien? Se atoró. El tiempo se acabó. Esa niña está muy viva, está muy viva. Se parece a su mamá. ¡Ay, Dios mío! Dale. No, oh my God. Oh my God. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. Abril. Ya. Ese niño es abusivo. Ese niño está muy vivo, está muy vivo. ¡Ay, quítense! Pierdes el camino. She's using one hand. Ya le diste dos. Get it. Tu tiempo se acabó. Esa niña está muy viva, está muy viva. Se parece a su papá. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Esta niña está muy viva, está muy viva, se parece a sus papás. Excuse me. Dale. Ese niño está muy vivo. Dale. Oh shit. Ah. Porque pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos. Ven, mamá, ven. Angelito tuyo, el negrito es el único tuyo. ¡Quiero ver! ¡Quiero ver!
Erika, ¿qué tal el chicharrón? Al 100. Está bueno. ¡Chicharrón! ¡Ay!